Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube. Yo soy Super Gory y aquí estamos en Ayuntamiento 11 y tenemos una base de farming para defender recursos y también es anti-2. Y os la voy a enseñar. Esta es la distribución, ahora mismo solo veis los muros, pero da una pequeña pista, un centro donde está el ayuntamiento que busco defender y alrededor pasillos para que rueden las tropas, para que no vayan donde quiera el atacante. ¿Quieres ver ese centro cómo está defendido? Claro que sí, vamos a ello. 3, 2, 1 y ya. Y así es como queda el centro, habéis visto esos infiernos en múltiple ahí defendiendo. También todas esas bombas cubriendo esos recursos, sobre todo el oscuro que me importa mucho de inicio. Quiere subir los héroes cuanto antes. El ayuntamiento que tiene recursos de todo. Esto de acá veis aquí en construcción es el águila de artillería. También está ahí en el centro protegiéndolo todo, igualmente que los teslas y los sopladores cruzados para que nadie entre en el centro. Bombarderas y los héroes. ¿Queréis ver los pasillos cómo los rellenamos? Pues vamos a hacer nuestra magia. Así que cuenta atrás y chasquido. 3, 2, 1 y ya. Ahí está, ahí lo tenemos. Se ha hecho la magia, se ha logrado. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Con qué hemos rellenado estos pasillitos? Pues ballestas. Habéis visto estas cuatro ballestas que las tenemos aquí bastante centradas para defender. También los antiaéreos cubiertos con una mina. Y también por este lado, trampa de esqueleto modo aire. Las dos del centro son modo tierra y aquí hemos puesto también el tornado para defender también el águila de artillería. El centinela está ahí como una defensa más, sobre todo cubriendo el muro más débil porque aún no lo he subido. Como habéis visto, este ayuntamiento 11 mío aún es reciente. Y también algo importante, hemos repartido todos los almacenes, ¿vale? Esto es una base farming, busca defender recursos. Ostras, ¿pero por qué no pones todos los recursos al centro? Porque si te entran al centro, te lo roban todo. Pero en cambio, si tú repartes así como está, si alguien viene a por un recurso solo o le interesa más un recurso, no tendrán un sitio preferente por donde entrar. Y repartido así, es más probable que algunos almacenes se te libren de ese ataque. Es decir, queden intactos. Las bombas también las hemos repartido para las posibles entradas, las cuatro aquí. Y otras dos aquí, bueno, otras dos. Tenemos cinco conjuntos de explosivos. Pero si tú juntas unas cuantas bombitas juntas, cuatro o seis, hacen algo muy similar a un conjunto de explosivos. ¿Queréis ver todos los edificios de fuera? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Pum! Ahí lo tenemos. Todos los edificios por fuera puestos. También habéis visto que estoy repartiendo, ¿vale? Las minas y todo esto. Las estoy así repartiendo y distribuyendo. Por lo mismo que los almacenes. Porque si quieren un recurso, que no me entren todo por un lado, sino que se tengan que molestar a hacerme toda la aldea. Los morteros también están ahí esquinados. Por ejemplo, si te sueltan un gigante por aquí para buscar romper este muro, gigante va a hacer pop, pop, pop y se va a ir al mortero. Con esa intención están los morteros ahí puestos. Que dice gigante, dice golem o con lo que te ataque. Esta es la distribución que voy a utilizar yo en farming para defender mis recursos y os dejo link en la descripción. Espero os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Noviembreros, noviembreras, mucha suerte en los ataques.